Todos esos hits de tantas décadas, ¿no? Del década del 70, de los 60 incluso. Y vamos al backstage. Lo que ustedes no vieron, los que fueron al Quality, lo que no vieron. Bueno, le regalaron un cajón peruano. La Mona Jiménez le regaló un vino que todavía no está en el mercado, ¿eh? Un vino de alta gama que se llama, por supuesto, Jiménez. Carlos Jiménez se quedó con las ganas de ir. La Mona no pudo porque está viajando a Buenos Aires. Se va a reunir con el jefe de gobierno porteño. Y mientras tanto pasaba esto en la previa de esta presentación de Rubén Rada. También la Mona le regaló una remera del festival Boom Boom. Todo eso se le hizo llegar a través de Laura, la percusionista de la Mona, que estuvo acá en el 12 tocando juntos. Ahí está la remera del Boom Boom. Le llegó todo el merchandising entonces al negro Rada. Y lo cierto es que Laura, claro, estaba súper contenta, haciendo como de mensajera, ¿no? Llevándole estos presentes de parte de la Mona. Pero claro, ahí, en ese camarín que ustedes vieron, Rubén Rada le dijo, pero vení, toquemos algo en el escenario, ¿por qué no? Sí, ya lo hicimos en Canal 12, venía a tocarlo también con nosotros, con toda la banda. Y allá fue Laura, la agarró como de sorpresa, pero por supuesto, ella siempre lista y brilló junto al negro Rada. Sonrisa mañana pasado. Estoy muy feliz. Bueno, ¿cómo fue esta invitación? Dijo, después de estar en el Canal 12, vamos al escenario. No, recién la Mona nos había mandado a darle un obsequio, un presente. Y realmente la Mona lo admira mucho y él lo admira mucho a la Mona. Entonces, como él no pudo venir porque está por viajar. Entonces, bueno, vinimos a darle un presente y ahí me invitó. Ah, pero fue así, de repente. De repente. Y yo, por supuesto, feliz de la vida porque es una artista muy importante y que realmente ha hecho mucho por la percusión en Latinoamérica. Y bueno, amo el candombe también, entonces como que un momento muy lindo. Me tocó dos hits ahí, ¿lo sabías? Sí, amo, bueno, sabía todos los temas porque son temas que siempre escucho, pero bueno, esos dos temas particularmente. Bueno, vos viste lo que son, que son temas muy conocidos.